Prensa Escuela, El Colombiano. Bien, Internet nos cambió la vida a todos. Así uno diga que no está metido en Internet, apenas yo prendo el radio para oír una noticia, seguramente la noticia que me están transmitiendo, alguien la leyó en Internet o recibió la información a través de un medio de estos digitales. Entonces, Colombia es una antes y después de. Llevamos 20 años desde que llegó Internet a nuestras vidas y en, digamos, la parte educativa, yo creo que para muchas personas Internet se ha limitado en ser un sitio en donde yo reemplazo la biblioteca y reemplazo la posibilidad de leer un libro por encontrar el dato rápidamente. Resulta que Internet es la biblioteca más grande que se tiene desde que empezó la historia. ¿Por qué? Porque yo tengo acceso a todos los conocimientos, no solamente de mi nación, sino de todas las naciones que estén conectadas. Pues un profesor que empiece a ver con inteligencia qué se puede hacer ahí, mandaría a los alumnos de vez en cuando, obviamente, a buscar cosas en la biblioteca, pero también les diría, vamos a buscar cosas en Internet, pero no para conseguir el dato, sino como para explorar un poco más y ampliar un tema que de pronto, visto de otra forma, puede ser interesante. Pensemos algo, siempre en la escuela habíamos hecho ensayos, habíamos hecho controles de lectura, textos, y ahora tenemos la posibilidad de ver videos, oír música, ver animaciones, ver fotografías, y eso cambia todo. Entonces, Internet en la academia es importantísimo, desde los primeros años de colegio hasta el último momento que una persona tenga en vida. Esto recordando que los profesores tienen que estar ahí, los adultos responsables tienen que guiar, porque un chico solo no le podemos exigir que tenga control y que en vez de estudiar se ponga a mirar cosas que, comillas, lo hacen perder el tiempo o sin las comillas lo hacen perder el tiempo. Por otro lado está en la vida personal. La vida personal nuestra cambió muchísimo. Piensen que antes Colombia lo único que tenía era la posibilidad de viajar o hablar por teléfono o mandar una carta. Y los tiempos de respuesta hacían que las relaciones y que las cosas fueran más distantes. En este momento, cortesía de aplicaciones que llevamos en nuestros teléfonos o de sitios web, lo que hace la gente es que apenas tiene una noticia importante, se la comunica a su familia o a sus amigos. Y todos los que tienen algún interés en mantenerse conectados e informados sobre la vida de cada uno, se pueden enterar. Está mucho más cerca viajar, porque ahora nosotros vemos las cosas, pero no solamente lo que nos muestra la televisión, sino historias de gente que está viviendo en otros países. Y podemos ver cómo lo hicieron ellos y cómo lo puedo hacer yo para llegar allá. O también lo otro que puede pasar es aprender idiomas. Si miramos en este momento en Colombia, hay muchos chicos que están aprendiendo japonés. ¿Por qué? Cortesía del manga, del anime, de todas estas cosas que los japoneses crean y que son interesantes para la lectura de los jóvenes y que ha caído en nuestras manos, muchas veces ni siquiera traducido al español. Entonces, por idiomas, por viajes, por relaciones, por la capacidad que tenemos de entender que lo que nos pasa a nosotros no es un problema solo de los colombianos, sino que es mucho más amplio. Ahora que hay paros agrarios, que hay movimientos en Egipto, que hay situaciones en los Estados Unidos en donde la gente se toma Wall Street, nos damos cuenta que los problemas locales tienen repercusiones globales. Los primeros 20 años de Internet en Colombia fueron de una gran libertad, gran desconocimiento y gran aventura porque era descubrir mundos nuevos. En los próximos 20 años lo que necesitan es que los colombianos empecemos a darnos cuenta que no es tanto dejar o convertirnos en usuarios, sino que tenemos que convertirnos en ciudadanos digitales. Un ciudadano digital es una persona que lee el periódico, que ve las revistas, que navega por internet y tiene muchas visiones de un mismo tema. Es capaz de debatir, es capaz de analizar, es capaz de tener su propio punto de vista. Y esto es importante porque en Colombia la creación de contenidos que sean capaces de llevar a una discusión que no es pelea y no es una diatriba de estas de odio, sino una discusión productiva, es importante. En Colombia necesitamos lectores, necesitamos personas que sean capaces de sentarse a producir contenido en aras de crear un mejor país. Y para eso Internet va a ser importante, tanto como los periódicos, los libros, las películas.
Prensa Escuela, El Colombiano.